las 9:16 de la mañana y recibimos en los estudios de RPP al abogado Miguel Landeros, quien es el secretario general de la Cámara de Diputados de Chile, en el equivalente al oficial mayor, ¿no?, en el Perú. Creo que con más atribuciones y con una influencia mucho más determinante, ya nos explicará sobre los diputados. Señor Landeros, buenos días. Bienvenido. Cuéntenos, por favor, está viniendo al Perú para participar en un evento que organiza la Asociación Transparencia respecto del reto que plantean las elecciones congresales del Perú el mes de enero próximo. Pero antes de hablar sobre el Perú, por favor, cuéntenos sobre Chile, porque no nos imaginábamos el descrédito al que ha llegado el Congreso de Chile, es decir, la falta de aprobación ciudadana que él tiene en su país. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que diputados y senadores descubren súbitamente que no los aprecian sus propios electores? Bueno, primero buenos días. Bienvenido. Un gusto estar. Quiero decir algo antes respecto de RPP, cuando yo era más joven. Y durante la dictadura chilena escuchaba mucho RPP en las noches, porque estoy hablando de los años 80, finales de los 80. Claro. Había un viaje que tenía que hacer entre dos ciudades chilenas por la costa y se escuchaba RPP. Recién contaba eso un poco. Así que le tengo mucho cariño a esta estación de radio y hoy día entiendo que es un multimedia en distintas plataformas. Gracias por eso. Y terminaba a las 12 de la noche las transmisiones con el himno nacional del Perú. Por eso que muchos chilenos sabemos, los más viejos, algunas estrofas. Nos alegra esa anécdota. No sé si esa lo hacen anécdota todavía, pero era una gracia y los felicito por ello. Gracias bueno, por eso. Bueno, la pregunta que usted me hace es difícil de contestar. Yo creo que nosotros, como dice el lema de muchos compatriotas, durante 30 años acumulamos muchas desigualdades y hoy día estamos pagando las cuentas de esas desigualdades. Es decir, un país que tiene el crecimiento que tuvo Chile durante los últimos años, que ha tenido el ingreso per cápita que tiene, que ha tenido en distintas cosas un desarrollo bastante sostenible en el tiempo, y que tenga esos niveles de desigualdades que lo sabíamos. Hoy día lo que pasa es que la ciudadanía dice, no son los 30 pesos de la subida del metro, son los 30 años en que hemos estado pagando cuentas indebidas en distintas cosas, en la salud, en la educación, en la previsión, y por lo tanto hay un proceso de indignación. Exactamente. Para alguien que ha trabajado tanto tiempo en los congresos y ha visto la evolución de lo que es el sistema representativo, no sé si es que se ha agudizado esta incapacidad, porque cuando uno llega al poder a veces ya no mira para afuera, ¿no? Y los congresos funcionan casi como endogámicamente, todo pareciera que ocurre ahí adentro y que no tiene ninguna conexión con el exterior. No sé si se ha agudizado esto, o lo que pasa es que ahora la gente sí reclama su derecho a ser representada y esto está haciendo cortocircuito, porque no sé si es un consuelo, pero lo cierto es que los congresos no parecen funcionar en ninguna parte del mundo por el momento, ¿no? Mire, ¿sabe lo que pasa? Yo, esto es una opinión muy personal de la experiencia. Y yo conozco muchos congresos en el mundo. Me imagino, sí. Por eso la pregunta. Vengo mucho al Congreso del Perú, tengo muchos amigos entrañables de toda una vida en el Congreso del Perú. Llevo 30 años en este circuito. No voy a decir circo porque se puede ofender. Porque no siempre lo ha sido, además, sí, y no en todas partes. Sí. Y por lo tanto, conozco mucha gente en Latinoamérica y en Europa. Mire, el problema que hay, y usted tiene toda la razón, si hay una desconexión entre el ciudadano que hoy día, a través de los medios, de la internet, de la comunicación tan directa, puede hacer tantas cosas, y que para dictar una ley no tenga capacidad con sus congresistas de tener acceso directo. Porque ¿qué le ofrecen los congresos? Le ofrecen la posibilidad a algunos de iniciativa a burlar de ley. ¿Sabe lo que pasa? Duermen en lo que nosotros decimos el archivo de mimbre. Es decir, el mimbre es una La ganaste. Porque llegan ahí y los congresistas no tienen interés en sacar porque tienen sus propias agendas. Agendas, algunas que se han comprometido en algunos programas. Y eso hace que tengamos un problema grave en todos los congresos. Primero que yo siempre digo, cuando los congresistas asumen, como que su primer objetivo es la reelección. Y entonces todos los recursos del Parlamento, del chileno, del peruano, están destinados a la reelección. Y se enmascara en la famosa representación. Es decir, mire, es que yo represento el distrito tanto y mis electores quieren tal cosa. Pero ¿cómo sabe uno qué es lo que quieren los electores si en el caso nuestro, después de 4 años, el electorado puede cambiar de voluntad y lo que quería hoy día es completamente distinto? Bueno, además está claro que en Chile no se estaba traduciendo lo que la gente quería en ninguna parte. Vean en las ¿no? calles, sí, si usted logra juntar. Mire, ningún partido político puede juntar
2 millones de personas en Plaza Italia, como juntó la gente espontáneamente, 2 millones de personas, es decir, casi, la cuarta parte de la ciudad de Santiago, o por ahí, son como 7 u 8 millones de Santiago, un número importante, un tercio de Santiago estuvo... La multitud era impresionante. Ni una sola bandera de un partido político, y eso que en mi país los partidos políticos son bastante fuertes, ninguna. Habían del Colo-Colo, de la Universidad de Chile. Sí. Todas las banderas. Hasta de la de los mapuches, ¿no? Lo digo porque el corazoncito me saltó. Porque... ¿Es blanqueazul? Sí, bueno, señor, íntimo. Uh-huh. En todo caso, todo esto los lleva a cambiar la constitución que se heredó del dictador. Sí. Y eso lo van a hacer vía lo que ustedes llaman plebiscito, nosotros llamamos así referendo, es lo mismo. Abril del próximo año. Exactamente. ¿Sobre qué líneas directivas principales ve usted que se genera un consenso para un cambio tan rápido de la Constitución? Bueno, como yo le decía, la manifestación de la gente en la calle, porque el problema fundamental de la gente era que desde hace bastante tiempo venía pidiendo lo que llamamos Asamblea Constituyente. Nunca la hemos tenido, una cosa en la historia de Chile. Siempre hemos hecho las constituciones con grupos de expertos. Incluso la de la dictadura fue con un grupo de expertos que participaron en la elaboración. Después hubo un plebiscito, uno podrá discutir la legitimidad de eso. Y después muchas reformas, porque también hay un pecado adicional, que es que todos los presidentes querían poner su impronta y entonces sacaban una modificación a la Constitución para ir tratando de legitimar algo que en la esencia no estaba legitimado por un problema de los altos quórum que requería para muchas cosas. En nuestro país, por ejemplo, cuando se cuestiona precisamente la Constitución y se pide su revisión, el sector que identificamos como izquierda quiere cambiar el modelo económico. Quienes oponen, que todavía son mayoría, dicen es lo único que ha funcionado, el modelo económico. Que efectivamente se le tienen que hacer reformas, por supuesto que se tienen que hacer reformas. ¿En Chile quieren hacer reformas del modelo económico o quieren cambiarlo radicalmente? Mire, yo creo que quieren hacer reformas, porque el modelo económico tiene una cosa, crece, pero crece para los que más tienen. Eso tiene. Entonces, el problema que, claro, ¿y qué va pasando? Me voy a disculpar, no conozco el caso peruano completamente, pero nosotros somos muy pocos, somos 18 millones de habitantes, entonces la concentración de la riqueza se produce en lo que nosotros llamamos las 20 familias. Probablemente en Perú sea algo parecido. ¿Ya? Después, porque hay integración en todos los sectores, es decir, el que es dueño del supermercado, es dueño de la producción de la harina o de la producción de y por lo tanto la posibilidad de colusión, cuando son muy pocos, que se ha dado en Chile, es alta. Pero es curioso, ¿no? Porque se defiende un modelo económico en el que todos podemos creer que es el de libre mercado, pero sobre la base de la violación de las propias reglas del libre mercado. O sea, bueno, porque, esa es la parte que es absolutamente paradójica. Sí, porque ¿no? los organismos encargados del control de eso son débiles. Yo le pongo un ejemplo en distinto. Los supervisores. Llevado a la política. Yo por ejemplo, financiamiento de la campaña. Financiamiento de las campañas nosotros lo hemos cambiado como 2 veces. Hoy día tenemos financiamiento público en las campañas, impedimos el financiamiento privado. ¿Y por qué lo impedimos? Porque el financiamiento privado al final terminaba coaptando al parlamentario para un interés determinado, que además era bien complejo. ¿Para eso usted va a participar en una conferencia? Bueno, exactamente. No me ha invitado a Transparencia, que está haciendo un gran esfuerzo por tratar de estas cosas, ponerlas sobre el tapete en la próxima elección que ellos entienden y yo también, que es bastante importante para el futuro del Perú. Un Perú, hoja, que puede cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros. Nos miramos siempre en el espejo chileno. A veces no es bueno. Yo vine hace muchos años al Congreso del Perú y cuando me hablaban de decir, no, nosotros vamos por el mismo camino, cuidado por el mismo camino. Porque... Quería preguntarle sobre algo que es común al Perú y Chile, que es la importancia de nuestras economías. Es la minería. No entremos en Honduras. La minería. Como usted sabe, la mayor parte de los graves conflictos sociales en el Perú estallan en torno a proyectos mineros. Mientras que hemos visto que en Chile se ha podido festejar de una manera unánime los 100 años de la mina más grande del mundo, ustedes son conscientes de lo que el cobre significa para ustedes y el presidente socialista Salvador Allende hizo un elogio del rol del cobre para el pago de los obreros chilenos. ¿Por qué hay tanta diferencia en el tratamiento de la minería en un país y otro? Yo creo que en el caso nuestro tenemos, perdónenme lo que voy a decir, un poquito más de tradición minera. El Perú es un país bastante más rico que Chile en recursos naturales y lo que hace es que ustedes tienen mayor posibilidad de diversificar sus producciones, sus distintas producciones. No voy a hablar ni siquiera de la gastronomía, pero los tejidos, la fruta, un montón de cosas en que el Perú tiene mucha riqueza. Y el cobre siempre me parece a mí que fue como un hermano secundario dentro del ADN de los peruanos. No es el producto que uno identifica al Perú. En cambio,
a nosotros por casi 100 años ha sido el cobre, y eso hace que para nosotros así haya sido importante. Pero no crea que no tenemos problemas también hoy día con la producción del cobre, porque la producción del cobre demanda mucha agua, y esa agua, hoy día hay plantas desalinizadoras en el norte de Chile, pero también implica problemas medioambientales. Hay una mina grande, Labra, que era una mina que compartía con Argentina, no me acuerdo, tiene un nombre que está en medio de un glaciar, y hemos tenido problemas de explotación. ¿Y qué hicieron las grandes compañías? Se fueron por Argentina, que es mucho más fácil explotar. Entonces, hay un empresario norteamericano, perdóneme que me alargue, hace poco dije, mire, es más fácil invertir en Nigeria en cobre que invertir en Chile en cobre. Claro. Porque hoy día hay una discusión distinta, que es la medioambiental, que también implica. Claro. Por supuesto. Muy bien, señor Miguel Landeros, qué interesante conversación. La verdad que es curioso, ¿no? ¿Cómo nos parecemos? ¿No? ¿Cómo nos cuando uno viaja a Chile y prende la tele y dice, bueno, en realidad me vine a Chile o me he quedado en el Perú? En distintos grados y con distintas matices tenemos problemas muy parecidos. Piense usted, ¿no?, que hay una gran población de peruanos chilenos hoy día que viven en Santiago y que nos han invadido con todo, con la cultura. Con todo lo bueno, con todo lo bueno, dice, con todo lo bueno. El pisco también ha llegado. El pisco de la uva Italia, que es tan rico. Y hay que decir que acá también hay muchas empresas chilenas que los peruanos consumen. El mundo cambió y eso está bien. Ojalá que sigamos compartiendo lo bueno y no lo malo. Muchísimas gracias. Ojalá que se aprenda, que Perú, que está en condiciones todavía de hacerlo, miren las lecciones de lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile. En realidad es una bendición. Y sus dirigentes, sus políticos, el Congreso que van a elegir. Ojalá estén a la altura. Sí, en realidad es... Siempre es una buena cosa para los que no viven en carne propia el problema, si no lo ven en otros, siempre y cuando se pueda tomar las precauciones del caso. Si te sientas a mirar, te va a pasar exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, señor Landeros, por estar con nosotros. El señor, el abogado Miguel Landeros con nosotros, que se presenta en invitado por Transparencia, justamente para hablar sobre todos estos temas parlamentarios a puertas de nuestra elección del 26 de enero del 2020. Ya volvemos.